tardes, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Ingeniero, espacio técnico especializado del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María. Domingo a domingo, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, lleva a sus hogares información técnica y especializada y todas las actividades que desarrollan los 11 capítulos de ingeniería de nuestro Consejo Departamental. Y esta semana tenemos importante información que compartir con ustedes. A continuación, nuestros titulares. En nuestro segmento, el Colegio de Ingenieros del Perú te informa, presentaremos un informe acerca de la reunión de la Comisión Ambiental Municipal convocada por la Municipalidad Provincial del Cusco, en donde participó nuestra Comisión Técnica de Medio Ambiente. Y en Ingeniería en el Mundo daremos a conocer la evolución y los avances de la genética animal en las diversas latitudes de nuestro planeta. Y en nuestro segmento de eventos mostraremos el resumen del evento académico Jueves de IEPI, organizado en esta oportunidad por el capítulo de Ingenieros Zootecnistas. Y en nuestro segmento Actualidad tendremos un enlace telefónico con el ingeniero Alfredo Quequesana Quintana, con quien trataremos el tema de la nueva ley de regulación y habilitaciones urbanas y edificaciones. Y en nuestro segmento El Ingeniero de la Semana presentaremos a un ingeniero formador de muchas generaciones de arquitectos e ingenieros, presente en las importantes obras de planificación vial de la región y también a nivel nacional. Hoy presentaremos un homenaje al ingeniero Rubén Darío Salcedo León. Queremos anunciar al público en general y también a nuestros colegiados que nuestra orden profesional cuenta con una nueva central telefónica. Los números a los cuales usted puede comunicarse es el 27-36-32 o el 27-36-42. Y ahora en el segmento El CIP te informa, nuestra Comisión Técnica de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros del Perú participó en la reunión ordinaria de la Comisión Ambiental Municipal, donde se desarrolló la aprobación de la Agenda Ambiental para nuestra ciudad. A continuación, un resumen de este evento. El miércoles 3 de agosto, el Colegio de Ingenieros del Cusco, a través de la Comisión Técnica de Ecología y Medio Ambiente, participó en la reunión ordinaria de la Comisión Ambiental Municipal convocada por la Municipalidad Provincial del Cusco, que tuvo como objetivo la aprobación de la Agenda Ambiental de nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, para este primer punto que está comprendido dentro de lo que es diversidad biológica, en cuanto al plan de acción, en mejoramiento y recuperación, al 15% de las áreas verdes urbanas, es que nosotros, lo que está en rojo es lo que hemos aumentado con respecto a lo que se nos había enviado a los correos a todos. Entonces pensábamos que se tenía que incrementar el tema de un diagnóstico de nuestras áreas verdes, ¿no? Pensando en a nivel provincial, porque no todos, digamos, tienen la facilidad o el acceso rápido, porque por ejemplo Huanchaca es muy fácil de hacerlo porque tienen contadas, digamos, sus plazas, sus áreas verdes, ¿no? Pero, digamos, ahí ya por hoy, Corca, tal vez necesitamos un poquito más de tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, un plan inicial estaba pensado para el primer trimestre del año 2017, hacer ese diagnóstico. Yo no sé si la municipalidad si tiene respuesta por la causa de ese mal olor. Entonces, no tenemos los árboles que son los que nos dan los mejores servicios ambientales, son escasos en nuestra ciudad. Entonces, cuando ahí veo mejoramiento y recuperación del 15% de áreas verdes urbanas, a mí me parece demasiado poco. Uno, porque no tenemos muchas áreas verdes en Cusco. Hay para contarlas con la mano, las que hay. Y si de esas pocas vamos a recuperar solo el 15%, prácticamente pasa desapercibido.
Yo creo que desde el punto de vista de la importancia de Cusco como patrimonio de la humanidad, son dos aspectos: los residuos sólidos y la cobertura vegetal que adorna. Cuando viene el turista se encuentra, lo primero que se encuentra, con cerros de basura. Un problema, no es un problema solo de la municipalidad, es un problema de nosotros los ciudadanos también. Y segundo, la escasez de cobertura vegetal. La avenida Sol, años que muchos hemos intentado sembrar árboles, y la verdad que a mí me sorprende que la avenida Sol tenga solamente 6 árboles que han pegado y que los han cuidado, creo que los bancos, y el resto no pueden prender los árboles. Nuestro representante acreditado fue el ingeniero de la Comisión Técnica, ingeniero Fidel Cruz, quien participó del grupo técnico en el análisis de los problemas y conflictos ambientales, llegando a tomar importantes acuerdos que serán comunicadas por la entidad de DIL, encargada de la sistematización de la información obtenida. Todos los jueves, los diferentes capítulos de ingeniería de nuestro Consejo Departamental están participando en la organización de eventos académicos en el marco del Jueves del IEPI, evento académico que fue lanzado con éxito el pasado 21 de julio. En la dirección se encuentra el Dr. Carlos Jesús Vaca García en nuestro Consejo Departamental. Por ejemplo, esta semana, el pasado 4 de agosto, el capítulo de Ingenieros o Tecnistas presentó un ciclo de conferencias magistrales. El próximo jueves, 11 de agosto, es la organización del capítulo de Ingenieros Químicos en un evento académico de ingreso libre para todos nuestros colegiados y público en general. El 18 de agosto, el capítulo de Ingenieros Civiles también va a desarrollar eventos académicos en este marco del Jueves del IEPI. El 25 de agosto va a ser el turno del capítulo de Ingenieros Metalúrgicos. Usted, ingeniero, puede encontrar en la página web de nuestro Consejo Departamental la programación de los diferentes eventos académicos que desarrolla el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Vamos a presentar en nuestro segmento, La Ingeniería en el Mundo, un tema muy importante: la genética animal. A lo largo del tiempo, la evolución nos ha demostrado que está en constante cambio. Los animales y las plantas tienden a adaptarse al medio ambiente. Pero ¿qué sucede cuando el hombre, en su afán de profundizar sus conocimientos, manipula genéticamente tanto plantas como animales? Hoy en Ingeniería en el Mundo les presentaremos las ventajas y desventajas de la manipulación genética en animales. A propósito, en el norte de nuestro país ya tenemos la noticia de la primera clonación de un ternero en nuestro país, en el Perú. En Ingeniería en el Mundo les presentamos este informe. La curiosidad del ser humano y su afán de tener el control sobre todo lo que existe en el planeta ha llevado a que científicos desarrollen una ciencia muy especial, la ingeniería genética. Pero, ¿qué ventajas y desventajas nos ofrece esta nueva rama de la ciencia? La ingeniería genética en animales ha causado mucha expectativa, ya que puede contribuir a mejorar la calidad de vida, así como causar cierta repulsión al obtener inimaginables resultados. En Argentina, los investigadores crearon vacas transgénicas, denominada Dinastía Patagonia, que produce en su leche insulina, y la Dinastía Porteña, que produce hormona de crecimiento bovina. Otro logro argentino lo constituye el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de San Martín. Los investigadores desarrollaron a Rosita Isa, el primer bovino clonado con genes humanos que codifican dos proteínas presentes en la leche materna, de gran importancia para la nutrición de los lactantes. Sin duda, un aliciente ya que ayuda a mejorar la calidad de vida del ser humano. Por otro lado, el profesor Ismail Sanjani de la Universidad de Nevada es la responsable de la creación de la oveja, el 15% humana.
7 años y 5 millones de libras esterlinas han sido necesarias para crear este híbrido. Esta oveja permitirá en un futuro no muy lejano utilizar sus órganos para ser trasplantados a humanos en caso de necesidad. El hígado, el corazón, los pulmones y el cerebro son las partes que más cantidad de material genético comparten con el ser humano. Una empresa norteamericana ha estado investigando estos últimos años para crear un salmón. Este pez lleva incorporado el gen del crecimiento del salmón Chinook y provoca que alcance un 200% más de tamaño que un salmón normal y muchos más rápido. Todavía no está permitida su comercialización ni su consumo en humano, pero ya están exportando huevos no fértiles a Canadá, lo que es un paso más cerca. Las vacas Belgian Blue son otro ejemplo. Esta raza de musculosas vacas la hemos dejado para el final, ya que realmente no son un animal transgénico, porque no han sido modificados genéticamente en un laboratorio. Su existencia es producto de la crianza selectiva por parte de los humanos, juntando a los especímenes más grandes de esta raza, intentando conservar una anomalía genética que ha provocado la hipertrofia muscular en estos animales. Estas vacas son aptas para el consumo humano y de hecho dicen que su carne es muy sabrosa. Debido a su condición genética, estos animales desarrollan entre un 15 y un 20% más de masa muscular, lo que se traduce en más carne por el mismo precio. Nuestro país no se queda atrás, puesto que con tan solo una célula de piel de la oreja, investigadores de la Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas produjeron una réplica exacta de una vaca de pedigrí llamada Alma, lo que representa un importante avance en la biotecnología peruana. Anteriormente, expertos de la misma universidad habían logrado en el 2015 producir gemelos idénticos al dividir el embrión de una vaca. Ahora, con el nacimiento de Alma, se enmarca en un nuevo proyecto que busca clonar los ejemplares bovinos de élite del Perú. Experiencias que de alguna forma buscan mejorar las razas y con ello ayudar a mejorar la calidad del ser humano son una gran esperanza. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, te invita a las conferencias del Jueves de YEPI, en el cual se tendrá expositores locales, nacionales e internacionales de las diferentes ramas de la ingeniería. Este y todos los jueves, sé parte de YEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Mayores informes en nuestra página web www.cipcusco.org.pe o en nuestras redes sociales CIP Cusco y La Hora del Ingeniero.
Queremos anunciar también que el capítulo de Ingeniería Informática está organizando la Copa Gerente Tecnologías de Información Comunicativa, que se desarrollará el 13, 20 y 27 de agosto. Las inscripciones se realizan en Secretaría del CIP hasta el día 10 de agosto. Para mayor información puede visitar nuestra página web www.cipcusco.org.pe. Y hoy, en nuestro segmento Eventos, en el marco del evento académico Jueves del YEPI, el capítulo de Ingenieros o Tecnistas llevó a cabo el ciclo de charlas magistrales en conmemoración, además, al Día del Ingeniero o Tecnista Peruano. A continuación, un resumen de este evento académico. El capítulo de Zootecnia del Colegio de Ingenieros del Cusco, en el marco del evento académico Jueves del YEPI, llevó a cabo el ciclo de conferencias magistrales por el Día del Ingeniero Zootecnista en el auditorio de nuestra orden profesional. En las palabras de bienvenida e inauguración, nuestro decano departamental, ingeniero Enrique Saloma, y nuestro presidente del capítulo de Zootecnia, ingeniero Hugo Román, destacaron la importancia de esta carrera profesional en el desarrollo de la región del Cusco y el país. De igual manera, nuestro decano felicitó el compromiso de los capítulos de ingeniería que todos los jueves programarán eventos académicos de capacitación en coordinación con el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, de nuestra entidad deontológica. En esta oportunidad, en el marco de la primera fecha del evento académico Jueves del YEPI, el cual fue inaugurado con éxito el pasado 21 de julio por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, sean mis primeras palabras para agradecer el compromiso de cada uno de los capítulos de ingeniería que tienen la responsabilidad de llevar a cabo cada jueves eventos académicos de capacitación y actualización profesional para nuestros colegiados y público en general. Y esta oportunidad es el capítulo de ingenieros o tecnistas, presididos por el ingeniero Hugo Román Caballero y la directiva que lo acompaña. Asumiendo dicho compromiso, dirige hoy, 4 de agosto, la organización del Jueves del YEPI, recordando además que el pasado 25 de julio se conmemoró el Día del Ingeniero o Tecnista Peruano, que aprovecho esta ocasión para saludar a los ingenieros e ingenieras o tecnistas y a todos los colegas de este ámbito de la ingeniería, augurándoles muchos parabienes y que el trabajo compartido sea para mejorar el prestigio de esta digna profesión. En este evento académico participaron expositores relacionados a la especialidad de zootecnia, quienes presentaron ponencias sobre diversos temas de interés de la profesión. Es un ingeniero que usa el suelo, el agua y la energía para producir alimentos y forrajes que son transformados por los animales domésticos en productos pecuarios. ¿Para qué? Para la satisfacción de las necesidades humanas. Usa su ingenio, como ingeniero que es, ¿no?, para resolver problemas. Diseña y ejecuta, como ingeniero que es, soluciones para construir alternativas innovadoras a los problemas que enfrenta. Domina las matemáticas, el cálculo, la geometría, la agrimensura, la física, la construcción rural, la química, la bioquímica, y aplica todas las ciencias biológicas. La siguiente, por favor. Es un ingeniero que comprende la maquinaria vegetal y animal desde su codificación genética, su estructura anatómica, hasta sus funciones más complejas, y las optimiza para lograr la máxima eficiencia productiva de los animales domésticos. Comprende la economía y aplica esta para hacer de su actividad una actividad económicamente viable y ambientalmente sostenible. Entonces, cuando tenemos proyectos de inversión y decimos hay que hacer capacitación, muchos de los productores dicen ya nos hemos cansado de que nos capaciten,
pero aún no se está llegándose al total de los productores porque ellos todavía reportan de que no han recibido y solo algunos han recibido capacitación. Asistencia técnica es lo mismo y en el tema de asesoría empresarial solo 76 productores reportan realmente que sí han recibido y el tema de asesoría técnica, asistencia técnica y asesoría es mínimo. Entonces, eso todavía sí va a seguir siendo nuestra debilidad si vamos a querer hacer negocios, ¿no? En realidad todavía tenemos acá un campo de trabajo fuerte, si es que en realidad tomamos las cosas en serio. Siguiente, por favor. Hemos hablado, el decano habló un poco del tema de TICs y cuando hablamos de negocios, ahora, antes solo pensamos que el mercado era un mercado de compradores, vendedores, nada más, y que las ventas podrían ser físicas. Ahora tenemos diversos instrumentos que podemos hacer las transacciones comerciales, pero ¿cuánto de nuestros productores hacen ese uso? Y también para el tema de toma de información, ¿no? Si queremos capacitar y que nuestros productores tomen decisiones a nivel empresarial, deberían hacer uso de estos medios de comunicación. Y acá tenemos, estos sí son de fibras que hemos tomado en la raya, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no?, que la medulación, ¿no? Gran parte de las fibras de llama y alpaca presentan medulación, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que pueden ser continuos o discontinuos o intermedias. Acá vemos una muestra de color café igualito que tiene ahí como un tronquito al medio que viene a ser la médula. El problema de la médula lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Ya, pues para analizar la calidad de la fibra, lo primero es la toma de la muestra, ¿no? Y como les decía, la toma de la muestra la hacemos a nivel del costillar medio. Alpacas, llamas, ¿no? Igual, ¿no? No importa si es blanco o color, igual. A nivel del costillar medio, seguimos. Y para lo que es el análisis de calidad, se tiene varios equipos. Se empezaron con los microscopios de proyección hace mucho tiempo. Pues después, microscopios de proyección a nanómetros, después progresaron y aparecieron unos microscopios con cámara conectados a las computadoras, donde uno podía tomar fotografías y analizar en la pantalla de la computadora el diámetro, ¿no?, para una alpaca. Y si nos damos cuenta, las asociaciones dominantes en la puna seca van a ser el hilo hecho, los tonares, entre otros, ¿no? Entonces, nos encontramos que el Estado y la cooperación se han dedicado primero a construir el piso forrajero para poder mejorar la calidad de la alpaca. Eso es bueno, puede ser bueno. Hoy, ¿qué le llaman? Siembra y cosecha de agua. ¿Vamos? ¿Qué sigue? Bueno, estos han sido programas de recuperación de pastizales a través de la siembra y después de muchos años de investigación, de intentar poner el raigras trevo, el raigras para los alpaqueros, llegaron los mismos alpaqueros en su propio sistema de investigación a encontrar que la única forma de mejorar el pastizal de la zona alta es a través de la resiembra, principalmente de festucas, estipas en la parte seca, de calamagrostis, entre otros. Entonces, la producción moderna de cerdos, no sé si llamarla moderna, actual vamos a decir, implica el uso de muchos insumos, ¿no es cierto? Muchos alimentos detrás de la producción de cerdos. Hay que producir maíz, soya, trigo, ¿no es cierto?, para que estos cerdos produzcan y abastezcan el 37% de la demanda mundial de carne. Entonces, hay sistemas de calefacción, de refrigeración, que permiten que la producción sea la que tenemos en estos momentos. Y eso implica, dale el siguiente, implica, en el caso específico de los cerdos, el 9.5% de los gases de efecto invernadero de la ganadería mundial. Y un tercio de estos es a través de los purines, porque los cerdos no tienen fermentación, tienen una fermentación en el ciego mínima, que produce un poco de metano, pero no es significativa. Siguiente. Y también en este caso de los cerdos tiene una alta pérdida de nitrógeno, ¿sí? Ustedes saben que el nitrógeno es el principal componente de la proteína, ¿no es cierto? Está de más decirlo. Sí, antes, por favor, todavía no.
Y hay una alta pérdida de nitrógeno. Alrededor del 34% del nitrógeno que consume el animal se pierde, se volatiliza en forma de amoníaco, contamina el medio ambiente, se precipita, contamina los acuíferos y es igual un problema ambiental grave. Entonces tenemos por un lado la producción de metano a partir de los purines y también las emisiones de amoníaco a partir también de estos purines por la ineficiencia de la producción. El martes 2 de agosto se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 3494, ley que modifica la Ley 29090, que es la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Y hoy, en la Hora del Ingeniero, deseamos compartir las implicancias y las modificaciones que se han presentado en esta norma legal que interesa a los colegiados de nuestra orden profesional. Para tratar este importante tema, nos encontramos en un enlace telefónico con el ingeniero Guillermo Alfredo Quequesana Quintana. Él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI. Él tiene una amplia experiencia en temas de peritaje. Ha sido delegado del Colegio de Ingenieros del Perú en la Comisión de Estudio del Proyecto de Ley Modificatoria de la Ley 29090 y además delegado del Consejo Departamental Lima en la Comisión de Estudio de Reglamentación de Acreditación de Supervisores Municipales de Obra. Además es autor en diversas obras relacionadas a este rubro. Ingeniero Alfredo Quequesana, buenas tardes y bienvenido a la Hora del Ingeniero. Muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Ante todo, un saludo muy especial a todos mis colegas paisanos. Siempre los tengo yo en mi mente, en mi corazón. No puedo olvidar a mi Cusquito querido. En lo que yo pueda ayudarles, encantadísimo, para poder aclarar algunas situaciones en cuanto a esta norma que ha salido. Muchas gracias, ingeniero. Iniciaremos con la primera pregunta. Y existe un fundamento en esta ley, el cual lo menciona y enfatiza mucho el Ministerio de Vivienda como CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, que esta ley fundamentalmente es para agilizar los trámites para la obtención de las licencias de obra. ¿Qué tan cierto es esto, ingeniero? ¿Y este es un factor positivo o negativo que trae la norma? En realidad, depende cómo se interprete, porque se trata de que la agilización de los trámites viene bajo dos mecanismos fundamentales que la norma establece. Lo que sí es lo importante es un control directo de las del Ministerio de Vivienda a las municipalidades en la gestión administrativa de las licencias. Es decir, el Ministerio de Vivienda, junto con la Presidencia y el Consejo de Ministros, que tiene una oficina especial, van a estar a las denuncias que se haga para que se pueda agilizar estos trámites, no haya trabas, digamos, en eso. Segundo, los famosos revisores urbanos que se cree que por intermedio de ellos se va también a agilizar por cuanto son calificaciones de proyectos que se van a hacer fuera del municipio. Entonces, eso también cree que se va a hacer. Sobre esa parte, sí, más bien, personalmente yo tengo algunos reparos, ha sido una posición del SIC incluso, yo he participado en la mesa de trabajo del Ministerio de Vivienda en la elaboración de esta nueva norma y nosotros hemos manifestado que mayormente no es solución. ¿Por qué? Porque las comisiones técnicas que siguen funcionando, van a seguir funcionando, ellos si no cumplen en un plazo tienen silencio administrativo. O sea, por aspecto de la calificación no es el problema del retraso de las licencias. Y los revisores urbanos no, ellos no tienen silencio administrativo, aparte de ello, ellos no trabajan dentro del municipio sino fuera. Esto es un conjunto de acciones que a nosotros por lo menos no nos parece muy transparente. Si bien es cierto, en otros países esto ha dado resultado, pero nuestra realidad es un poco diferente, esa es la verdad. En realidad, ingeniero, también existen cuatro modalidades para la obtención de licencias, y es aquí donde se han dado algunos primeros cambios. Le vamos a pedir, ingeniero, antes de pasar al tema de los revisores urbanos, que también es un tema que lo vamos a tocar, que nos pueda resumir estos cambios que se han dado en la nueva norma en estas cuatro modalidades para la obtención de licencias. Ya. La norma original establece la modalidad A, que es una aprobación automática, simplemente con la presentación de un planito que puede llevar un usuario, un administrador, se lo sea el municipio y de licencia. Ahora no. Ahora tiene que llevarse un proyecto. Es decir, tiene que haber un proyecto completo de arquitectura, estructuras, sanitarios, electricidad. Esa es la modalidad A, ese es el cambio. En la modalidad B,
antes era, digamos, solamente avalado por los profesionales que suscribían, digamos, los proyectos bajo esa responsabilidad. Ahora no. Ahora esa modalidad B se califica por la municipalidad, por los revisores urbanos. Ahí comienzan a entrar los revisores urbanos, ¿no? Después viene la modalidad C, que también era calificado por la Comisión Técnica y los revisores urbanos. Eso no ha cambiado. Y la D, que solo era calificado por la Comisión Técnica, ahora va a ser calificado por la Comisión Técnica y los revisores urbanos. Esto significa que los revisores urbanos van a actuar a nivel de la modalidad B, C y D, mientras que la Comisión Técnica solamente va a ser la C y la B. Ese es el cambio. Justamente en el tema de las comisiones técnicas, ingeniero, la norma también añade a representantes de las entidades prestadoras de servicios públicos. Antes lo conformaban 4 profesionales, como bien lo sabemos, 1 que correspondía a la municipalidad correspondiente, 1 al Colegio de Arquitectos, 1 al Colegio de Ingenieros y 1 a Capeco. ¿Usted considera que añadir a un representante de la entidad prestadora de servicios públicos fortalece la labor de la comisión técnica? Me parece que sí, porque no hablemos solamente de lo que son las edificaciones. Cuidado, la ley de instalaciones urbanas y edificaciones son dos cosas. Y el prestador de servicio sí tiene que tener una opinión dentro de ello. Es más, los cambios de uso que se van haciendo a través de la zonificación, por ejemplo, de densidad media se pasa para priorizar el suelo, pero lo priorizan a veces sin tener en cuenta los abastecimientos que puede haber de agua, de energía eléctrica. Entonces, es importante su participación. El problema de Capeco sí es un problema un poco diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos presentado nuestra propuesta, nuestra posición. Esto no quiere decir que desconozcamos la importancia que tiene una institución como Capeco, no, ni hablar, eso está al margen. Estamos analizando la ley. En la ley interviene un delegado de Capeco con voto para la aprobación de proyectos. Todos tienen funciones. El presidente de la comisión tiene sus funciones, organiza el expediente, ve los parámetros, etcétera. El delegado de arquitectos tiene su función, ve todas las competencias de las normas, digamos, de arquitectura. Los ingenieros, todas sus normas de arquitectura. Pero el de Capeco no sabemos qué hacer. ¿Qué va a haber normas? Ya lo están viendo los otros. Es más, ahí se presenta un tema un poco que no es tan transparente, porque Capeco puede aprobar con su voto proyectos de sus mismas empresas. Entonces, eso nos parece que debe regularse. Yo diría que Capeco debería entrar en esta comisión como un veedor, ¿no? Es decir, que se cumplan o no la norma, pero no que entre a calificar, ¿no? Porque, además, los únicos que pueden calificar el gobierno son los ingenieros avalados y acreditados por el colegio, sean arquitectos o ingenieros. Entonces, esa es la posición en ese tema. Correcto, ingeniero. Hablábamos al inicio de la entrevista sobre las modalidades para la obtención de licencias de obra. Aquí figura, como usted bien lo ha mencionado, el tema y el actor que es el revisor urbano. ¿A qué actor nos estamos refiriendo específicamente, ingeniero Quequesana, y qué funciones cumpliría este revisor urbano? El revisor urbano tiene las mismas funciones que los de la Comisión Técnica, con la diferencia de que él trabaja en su oficina. La Comisión Técnica trabaja en el municipio. Es decir, es más, los honorarios que va a cobrar son pactados con el usuario, con el administrado, ¿no? Es decir, un administrado busca un revisor urbano, lo primero que tiene que preguntar es cuánto le va a cobrar por aprobar el proyecto. Mientras que en la Comisión Técnica está supeditado a un TUPA. Entonces, ahí nomás ya hay algunos problemas. Y encima, este revisor urbano se desliga del municipio, es decir, no tiene nada que ver con él, solamente califica. Y tiene que estar acreditado por el colegio. Entonces, ahí la cosa es diferente, ¿no? Porque al ser acreditado por el colegio, menos mal que en la norma hemos conseguido que el colegio fiscalice, digamos, las acciones de los revisores urbanos, ¿no? Porque son profesionales independientes que pueden trabajar sin ninguna ligazón con el municipio que tiene la responsabilidad de dar la licencia. Segundo, es probable, y eso lo hemos estudiado, de que en los municipios, por aspectos, digamos, de la política municipal, desarrollo del municipal, haya cosas que no sean compatibles con la calificación que está haciendo un revisor urbano. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? No, ya el usuario pagó, no, el otro revisor dijo yo califiqué, pero el municipio puede, en cierta manera incluso puede negar una licencia. Entonces ahí no hay mucha claridad.
Lo que sí es serio, y esto para mis colegas, por favor, para mis colegas ingenieros que quieren ser auditores urbanos, piénselo bien, porque las responsabilidades son absolutas. Es decir, cualquier problema que exista en un dictamen que emite un revisor urbano, la responsabilidad es directa del revisor urbano. Ahí, ¿no? Para que pueda, digamos, ahí no hay comisión TN, no. Es el revisor urbano el responsable. Hay responsabilidades civiles, penales, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya cuando esté en el Cusco, seguramente el colegio va a convocar para los supervisores, revisores, ya explicar eso con mayor detenimiento. Muchas gracias, ingeniero Quequesana. Estuvo con nosotros el ingeniero Guillermo Alfredo Quequesana Quintana para analizar esta nueva norma, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, te invita a las conferencias del Jueves de YEPI, en el cual se tendrá expositores locales, nacionales e internacionales de las diferentes ramas de la ingeniería. Este y todos los jueves, sé parte de YEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Mayores informes en nuestra página web www.cipcusco.org.pe o en nuestras redes sociales CIP Cusco y La Hora del Ingeniero. Universitario participó en la planificación de importantes obras viales de envergadura de nuestra región y nuestro país, miembro colegiado de nuestra orden profesional por más de 50 años. Con ustedes, nuestro ingeniero de la semana, el ingeniero Rubén Darío Salcedo León. Mi nombre es Rubén Darío Salcedo León.
limeño de nacimiento, victoriano, porque he vivido en la Victoria, en Lima, y luego en Jesús María. Mi madre era una persona muy dedicada al hogar, esposa de médico, mi padre era médico. La recuerdo mucho porque nos cuidaba, nos enseñaba, nos educaba, atendía a sus padres, que vivíamos con mis abuelos, con mi tío Alfredo también, y ella nos, lo que más le preocupaba a ella para nosotros es que digamos la verdad. Resulta de que yo en La Salle estaba pues disputando el primer y segundo lugar, que mis notas eran 19 y 20. Y voy al pedagógico y mis notas van a ser 13 y 14. Entonces mi madre fue a hablar al colegio, al pedagógico, y le dijo al profesor: oiga usted, mi hijo trae notas de 19 y 20, ¿y cómo aquí 13 y 14? No puede ser, mi hijo es un buen alumno. Señora, su hijo es el tercero de la clase. Pero aquí no regalamos nota. Y como yo académicamente era bueno, no tenía problemas por ese lado. Pero iba a ser un oficial chatito. Pero no hay problema. Cuando estaba en el colegio militar, fuimos a una excursión hacia Jauja, Huancayo, los del colegio militar. Y al regreso sufro un acceso de asma. Adquirí el asma. Ese viaje hizo que al regresar a Lima me diera asma. Y siendo asmático, no podía ingresar a la escuela militar. Y como mi tío era constructor, más que ingeniero, porque no terminó la carrera de ingeniería civil, en la escuela de ingenieros, la antigua escuela de ingenieros, entonces yo dije, yo voy a ser ingeniero, como mi tío. Y así es que, por ese lado, decidí estudiar ingeniería en la UNI. Eso me llevó a que en ingeniería civil, en la Facultad de Ingeniería Civil, había la cátedra de planeamiento. Y como Belaúnde había sido mi maestro, me gustó pues la planificación. Hice tesis de planeamiento. Y terminando mi tesis, me gradué el año 62, creo, o 63, perdón. En julio del 64 me he graduado. En julio, sí. Y en septiembre obtuve una beca para ir a estudiar a Colombia planificación por 2 años. Y llegamos, para esto yo tengo un primo que era director de San Fran de Ciencias y me invitó recién llegado a Cusco, y su esposa trabajaba con ella en el Colegio San Francisco, la esposa de mi primo. Entonces la invitó a ella y así fue que nos conocimos en pleno baile. Bueno, como padre es un hombre muy dedicado a sus hijos. Desde muy pequeño siempre está pendiente de ellos. Nunca los ha dejado ir al colegio solos. Siempre los llevaba él, los recogía. Bueno, primeramente muy educado, bailarín, atento y detallista. Pero ¿sabes qué? Creo que es
tener comunicación, contarse, contarse las cosas como han sucedido y no dormirse peleados. Una de sus virtudes más resaltantes es su paciencia y sobre todo es bastante tolerante. Acepta las situaciones de sus hijos, escucha con mucha paciencia cuando ellos quieren dialogar con él, igualmente sus hijas. Muy paciente así. Aquí está la... Ahí está llegando a la... ¿Ah? Linda es. Sí, 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 ahí está. Ahí está mi suegro, mi cuñadita, Juanita. Aquí estamos con mi... Yo estoy con mi mamá y Rina con mi suegro, con su papá. ¿Qué edad se casó? Yo 35 años y ella 27. Yo, mi experiencia era en caminos, pero no pasó un año de mi experiencia en caminos en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas cuando me fui a Colombia. Pero no hubo un cambio. Prácticamente seguí siendo universitario. En cambio, cuando fui a Israel, ya tenía experiencia profesional y le sacaba más el jugo. Me presenté a CRIRSA. CRIRSA era la Comisión de Reconstrucción y Desarrollo de Huaraz. Hubo un... En Yungay hubo un aluvión que borró la ciudad y en Huaraz se creó este organismo, me presenté, gané el concurso para ir a trabajar en desarrollo regional, pero cambiaron al jefe de esa institución y el nuevo jefe, que era militar, durante el gobierno militar, agarró y dijo, no hay el concurso, ¿qué tal? No hay nada, se anula todo. Así es que, bueno, volví a San Martín. De ahí me presenté a un concurso en el Instituto Nacional de Planificación. Bueno, no, es que desde que regresé de Colombia estuve en mi rama. Yo era planificador, ya dejé, caminos dejé. Pero sí sabía cómo evaluar carreteras. ¿Ya? Si bien no estaba yo haciendo trazo ni diseño de carreteras, pero sí sabía. Sabía de carreteras, de puentes, de edificaciones, de todo lo que había aprendido en la universidad, pero ya con una visión de desarrollo. Y no diré que la culpa la tuvo Fernando Belaunde, no, pero aprendí y entendí lo que es el desarrollo. Ingresé al INP, al Instituto Nacional de Planificación, porque gané la plaza de jefe de la oficina zonal Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Ay, ahí fue cuando se vino acá. Aquí me vine, pues, el año 1973 o 72. Los principios deontológicos de la honestidad, la verdad, el ser, el hacer proyectos reales, no fabricar cosas para cumplir con un requerimiento de proyectos. Los buenos y los pobres sanmarquinos hoy serán nuestros pollinos, y los pobres molineros hoy serán nuestros carneros. A las niñas casaderas su mamacita les aconseja, a las niñas casaderas su mamacita les aconseja, cuídate del avionero que es un hombre majadero, cuídate del marinero que es un hombre pordiosero. Si quieres vivir contento y con mucho
muchos hijos toda la vida. Si quieres vivir contenta y con muchos hijos toda la vida, cásate con ingeniero, que es un hombre muy sincero. Cásate con ingeniero, que es lo mejor. Con cemento, adoquines y quincones, ingenieros, ingenieros son campeones. Queremos anunciar a todos nuestros televidentes de la Hora del Ingeniero que nuestra orden profesional está desarrollando diversos cursos de capacitación. Este 20 de agosto y 21 de agosto tenemos el curso Cálculo de Estabilidad y Sostenimiento en Túneles, módulo bidimensional, promovido por el capítulo de Ingenieros de Minas de nuestro Consejo Departamental. Ustedes pueden encontrar mayor información visitando nuestra página web www.cipcusco.org.pe. Y recuerden que en el marco de los Jueves del YEPI, el capítulo de Ingeniería Química está organizando un ciclo de conferencias. Esto se va a realizar el día 11 de agosto. Este ciclo de conferencias tendrá como expositores a la ingeniera Susi Alicia Caballero Apaza, docente de la Universidad Nacional de Juliaca. También al ingeniero Jorge Luis Gamarra Gamio, investigador del Laboratorio Químico Físico de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Asimismo tendremos al magíster Honorato Sánchez Quispe, magíster en Ciencias, docente del Departamento Académico de Ingeniería Metalúrgica de nuestra tricentenaria Casa de Estudios. Así es, María, y queremos comunicar a todos nuestros colegiados que todos los sábados, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos el servicio de asesoría legal gratuita en el marco de la defensa profesional que lo estipula nuestro estatuto institucional del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, queremos sugerir a todos nuestros colegiados que mantengan sus datos actualizados en nuestra orden profesional, sus correos electrónicos, sus números de celular, su dirección de domicilio. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir de manera oportuna las bolsas de trabajo, los cursos de capacitación que promueve el Colegio de Ingenieros del Cusco y otras instituciones. Llegamos a la parte final de la edición de La Hora del Ingeniero y no olviden sintonizarnos domingo a domingo en RTV El Diario, Canal 45 Señal Abierta, Canal 91 Señal Movistar. Y también pueden encontrarnos en las redes sociales de nuestro Consejo Departamental y también visitando nuestra página web www.cipcusco.org.pe. Los dejamos con Washington Alosilla en debate. Hasta el próximo domingo.